Pues es mi casa. sí, es tu casa. Ah, necesitas dormir. Sí, quiero dormir. Ahí va, Bill. Ya. Hasta mañana. Hasta mañana. De hacerlo todo, ¿es la vida muy difícil? ¿Le falta mucha energía? Entonces necesita el serviente personal. No tiene que hacer nada. Mira todo lo que puede hacer el serviente personal. No tiene que caminar nunca más. Puede hacer tu tarea. Puede llamar a tu mamá. Las opciones nunca terminan. Llame ahora para su propio serviente personal. Solamente tiene que pagar $1,000,000 y él es suyo. No, necesito más luz para mi introducción. ¿No me hace para ser gorda? Ah, sí, porque posiblemente soy la mujer más bonita del mundo. Oh, lo siento. Soy Lolita González. Tengo 29 años y soy de California. ¿Has ido a California? Tenemos las tiendas más famosas del mundo. Busco un hombre que tenga pelo rubio. Déjame ver. Busco un hombre con músculos y piel fuerte. Y me gusta el dinero también. Mis relaciones con los hombres. Soy la maestra. Y todos los hombres son mis perras. Tendré el control de cada aspecto de la vida de mi hombre. Soy la maestra. La maestra. En mi tiempo libre me gusta ir de compras, ir a fiestas y beber margaritas. Y odio la naturaleza. Entonces, si eres rico y sexy, súper sexy, eres un hombre para mí. Llámame. 222. Super sexy. Carlos, no voy a decirlo de nuevo. No me importa si cuesta $2,000,000. Ese vestido es mío. Okay, no voy a escuchar a su mierda. ¡Dame el vestido! Oh, lo siento. Hola. Soy Lolita González. Tenemos una cita ciega, ¿no? Sí.
estaba hablando con mi agente. Estamos teniendo problemas. Él es un bastardo muy grande. Oh, ¿cuál es tu nombre? Soy Pedro. Ah, Juan. Encantada. ¿Quieres sentarte? Oh, sí, muchas gracias. Ah, sí. Pero ahora estoy pensando, no tengo mucho hambre. Posiblemente no debemos comer porque podemos explorar la ciudad. Bueno. Ven. ¿Qué quieres hacer? ¿Cuál es tu nombre? Soy Pedro y... Oh, sí, Pablo, pienso que debemos... ¿Por qué no me dejas hablar? Oh, lo siento. Puedes hablar. No tengo nada para decir ahora. Estoy escuchando. Bueno, ¿puedes ir al parque? ¿Al parque? Bueno, podemos ir al parque. Bueno, estamos en el parque. ¿Y ahora? Podemos hablar y podemos sentarnos. ¿Y el parque es muy hermoso? Sí, es muy hermosa, pero yendo de compras es mucho mejor. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Sí, sí, sí. ¿No puedes decir sí a mi pregunta? ¿Dónde está la pelagua? Oh, lo siento. ¿Cuál era la pregunta? Por días. Solamente pienso que para estar en el parque es muy aburrido. Debemos ir de compras. Bien, entonces vamos de compras. ¡Eso! Por días. Ahí está. ¿Has estado probando la ropa por más de una hora? ¿Puedes escoger? No tengo que escoger. Voy a comprarlo todo. Entonces, ¿por qué hemos estado aquí por una hora? Porque me gusta verme en el espejo. Tengo un culo muy sexy, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Es un poquito tan grande? No quiero ver su culo. Ah, es un culo perfecto. ¿Podemos salir? Ah. Puedes salir, tengo que comprar la ropa. Bueno, ahora tengo un vestido para la fiesta esta noche. ¿Tu fiesta? Sí, ven. No, tengo que salir. No eres la chica para mí. Oh, estoy triste que te vayas. Por favor, una última bebida. Sí, sí. Una última bebida. Pedro. Sí, tu nombre es Pedro. Sí. Pedro. Parece como con la ayuda de las drogas, esta cita tenía éxito. Qué lindo. Ahora vamos a una persona. En la realidad es dos personas que simplemente quieren comunicarse. Vamos a Yin y Yu, los gemelos.